Nada más les voy a pasar lista para checar que no se nos quede nadie. Alfonso Cuevas Montezuma. Presente. Graciano. Presente. Soledad. Presente. Federico González. Presente. Beatriz Lemus. Presente. Patricio Morales. Marielena Flores. Dará unas palabras el compañero Julián Levarón. Es una carta al hijo de Javier Sicilia. Yo no llegué a tiempo para estrechar tu mano. Jamás pude verte a los ojos. No sé cuántos años viviste ni a qué jugabas. No llegué a saber si tomaste de la mano a una mujer. Y nunca escuché tu voz. Pero me duele mucho tu ausencia. Me la ha contagiado la mirada de tu padre. Tampoco sé gran cosa de la vida ni de la suerte de tus compañeros. Los que fueron asesinados junto contigo. Yo perdí un hermano también. Lo mataron por querer vivir en paz. La cuenta de sangre es demasiado grande. El color rojo se acumula en el piso. Y comienza a borrar nombres, apellidos, vocaciones, edades, sexos, clases sociales y color de piel. Hoy la tragedia colectiva tiene que ser capaz de reunirnos como nunca antes en la historia. Esta vez la causa no es un terremoto ni una inundación. La causa es una semilla de desprecio por nosotros, la gente mexicana, que hemos cultivado en silencio por muchos años y ahora tenemos sus frutos a la vista. Yo vengo a marchar para gritar que todos los muertos son hijos de alguien. No son piedras o números. No, aquí se van a quedar los autobuses. No, sí, aquí se van a quedar. ¿Dónde? Aquí se van a quedar los autobuses. Aquí los van a dejar. Aquí se van a quedar. El hijo de Javier Sicilia ya no está aquí. Muchos otros hijos e hijas ya no están aquí. Yo quiero marchar en su nombre porque no quiero ser el hijo anónimo de nadie. No quiero que la apatía acabe por borrarnos del rostro a todos. Esta marcha es para volvernos a encontrar entre nosotros en una ruta de humanidad y fuerza. Este es el comienzo de la solución. Dice el filósofo Keith Raniere que el dolor humano es la fuerza motriz detrás de nuestra capacidad para ser nobles. Yo los invito a que durante los próximos días marchemos y dejemos atrás, paso a paso, los prejuicios y el odio que nos impiden mirar al otro. Propongámonos en esta caravana de consuelo sentir profundamente y respetar nuestro dolor. La tierra es la misma, el cielo es otro. El cielo es el mismo, la tierra es otra. De lago en lago, de bosque en bosque, ¿cuál es mi tribu? Me pregunto, ¿cuál es mi tribu? Tal vez pertenezco a la tribu de los que no tienen tribu, o a la tribu de las ovejas negras, o a una tribu cuyos ancestros vienen del futuro, una tribu que está por llegar. Pero si he de pertenecer a alguna tribu, me digo, que sea una tribu grande, que sea una tribu fuerte, una tribu donde nadie quede fuera de la tribu, donde todos, todo y siempre tengan un santo lugar. No hablo de una tribu humana, no hablo de una tribu planetaria, no hablo siquiera de una tribu universal. Hablo de una tribu de la que no se puede hablar. Una tribu que ha existido siempre, pero cuya existencia está todavía
por ser comprobada. Una tribu que no ha existido nunca, pero cuya existencia podemos ahora mismo comprobar. Contra la injusticia y la impunidad, ni perdón ni olvido. Que mi nombre es Sebastián de la Cruz Olvera, gobernador comunitario. Vengo aquí apoyando a la caravana. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos sido pisoteados y nos han matado nuestros hermanos indígenas nomás por reclamar nuestros derechos. Es esta palabra que reúne el sentimiento del Consejo de Anciano, de los sabios cantadores, de los jicareros. El gobierno federal de nuestro país otorgó 22 concesiones que abarca más de 6.000 hectáreas en la Sierra de 14 a la empresa minera Fix Majestic Silver Corporation. Por eso exigimos que se cancele inmediatamente esas concesiones y cualquier otra que tenga como fin escarbar y sacar las extrañas de Wirikuta. Les decimos, es tiempo de despertar como pueblo, de reconstruir todos los tejidos sociales, de rehacer desde abajo nuestra patria, de predicar la paz con el puño levantado y de una nueva esperanza. Cumplimiento de las instituciones, porque si el crimen está campeando como está campeando, es porque dentro de las instituciones no se está cumpliendo con la primera vocación del Estado, que es la seguridad de los ciudadanos. Y esto no se refiere nada más a Felipe Calderón, al presidente de la República. Se refiere, por favor, ¿oyeron entendieron lo que dijo Julián Levarón? Que la violencia empieza con las mentadas de madre. ¿Quieren eso? Nos estamos tratando de cambiar el corazón de la clase política y ustedes están también alimentando el odio. Así no caminamos. Estamos recorriendo el país para juntar la paz, para juntar el consuelo, por el amor de Dios. ¿A dónde vamos con esto? Vamos a exigirles la paz, la justicia, la dignidad, el gobierno, y vamos a acabar con ellos. No es posible. Compañeros, vámonos ya. Ya vámonos. Vámonos. Van a los autobuses, por favor. Allanan policías federales el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Elementos de la Policía Federal cambiaron sin orden judicial de por medio las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Destrozan la cerradura, rompen los vidrios, le dieron martillazos y madrazos y no pudieron abrirla, se van por la puerta de atrás, violentan dos puertas, destruyen chapas, puertas, entran al centro, hay un registro de todos los rincones, donde nos denegan. Es una acción totalmente ilegal, una acción brutal, llena de violencia. ¿Cómo, perdón? Y en el clima ese en que estamos preparando la llegada de la caravana, y pues en ese clima. Así nos tienen unos cuantos, mira. Así tienen en mi país unos cuantos. Nos quieren acabar con el miedo, pero no nos van a ganar. Somos más los que queremos un mejor país. Nadie nos va a ganar. Difunde esa imagen. Que reaccionen las conciencias de la gente. Que no se queden callados. Que alcen la voz o nos van a hundir cada día más. ¡Basta! ¡Basta! Estamos hartos, estamos hartos. No nomás de la delincuencia, sino de corruptos. Voy a leer lo que redactamos también y espero que hayamos captado el ánimo, el espíritu de las propuestas que se hicieron. ¿Se oye bien allá? Bueno, el texto se llama Defensa de la Suave Patria, Declaración de Zacatecas. Que los cientos de mujeres y hombres mexicanos que conformamos esta columna humana somos ciudadanos de paz y enemigos de la violencia, aun cuando muchos de nosotros somos víctimas de la misma y cargamos el peso del dolor por nuestros seres queridos asesinados, secuestrados o desaparecidos. No entendemos qué puede buscar la Policía Federal Preventiva en las oficinas donde laboran
heroicos defensores de los derechos humanos de Ciudad Juárez, pero queremos manifestar que si el objetivo es amedrentarnos, se equivocan, pues si hemos salido a recorrer el país y mostrar públicamente nuestro dolor e indignación, es justamente porque superamos el miedo y la impotencia, y ni el crimen ni la represión nos harán retroceder. A la misma hora en que Julián Levarón y un servidor en la Plaza del Carmen, frente al Teatro de la Paz en San Luis Potosí, invitaban a aquellos que manifiestan su legítima indignación con insultos a cambiar el corazón de la clase política con la fuerza del amor y no del odio, la Policía Federal en Ciudad Juárez, cuya máxima autoridad es la Presidencia de la República, forzaba las puertas, rompía candados, vandalizaba la oficina, extraía información de las computadoras y robaba documentos de archivos. Nos preguntamos qué busca Felipe Calderón en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, el expediente del dolor y la injusticia, las pruebas irrefutables de su incapacidad para garantizar la paz y la legalidad, y esta provocación, a todas luces fuera de la ley, no nos hará perder el rumbo. Que nuestro dolor no lo vamos a convertir nunca en odio, sino en lo que estamos haciendo con el consuelo, que es unir las soledades, estar con las soledades de todos. Lo vamos a convertir en el amor, la justicia, la paz y la dignidad que nos han arrancado. Muchas gracias, Zacatecas. ¡Viva México! ¡Viva! Este es un mensaje para los integrantes de la caravana, para que se mantengan en la Plaza de Armas, así habrán de llegar los Durango, porque si no haces conciencia hoy, mañana Durango será una patria abandonada, será una patria que estará regada con la sangre de nuestros hijos y de nuestros hermanos. Y quiero decirle al señor presidente de la República, sí, que él dijo, hay que sacrificar algo. Señor, a mí me hizo sacrificar 3 hijos. Destrozó mi vida, destrozó todo, sus ilusiones. Los muchachos iban al 9.º semestre de FECA aquí. Luis Fernando era licenciado en Derecho, mi hijo, y estaba trabajando ya en un banco. Era mi ilusión, mi alegría, era todo para mí, y me dejó sin nada. Él, como dijo la compañera, él tiene quien cuide a sus hijos, y los de nosotros los sacaron, los acribillaron, sin tener razón, porque eran niños estudiantes. Era un niño que tenía ya familia y estaba casado y dejó hijos. Gracias por estar con nosotros, señor civil. Gracias, porque ya estamos viendo que no estamos solos. Y si un día amanezco muerta,
gracias, porque voy con mis hijos y les voy a decir algo. Hugo, Miguel, Luis, si hay algo infinito en esta vida, es el amor que mamá siente por ustedes. Gracias, y queremos que se haga justicia. Y creo que todos nos preguntamos, pues, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? Creo que es tiempo de que nos empecemos a hacer otra pregunta. ¿Dónde estamos nosotros? 112 millones de mexicanos, ¿dónde estamos? Esa es la pregunta que necesitamos preguntarnos. ¿Están dispuestos a cumplir ese pacto? Tenemos que, en este pacto ciudadano, acuerparnos como ahorita, darnos el consuelo, mantenernos unidos y ir al boicot, ir, si es necesario, a la desobediencia civil hasta transformar las instituciones en la comunidad. Ayer en la mañana fueron a Morelia, sí. La comunidad se organizaron para poder hacer el estrangulamiento de la ciudad de Morelia y de los... tiene cuatro puntos de entrada la ciudad, por cada punto se organizó la comunidad y se amarró la participación también de los colectivos ahí de Morelia. Entonces, salieron a las 9 de la mañana, a las 10 y media estuvieron ya puestos en cada quien en su lugar y creo que no duró ni media hora cuando los llamó Godoy para que pues pudieran tener ya la plática. Ese día pues manifestó que estaba de acuerdo con nuestra lucha y que nuestra autodefensa y demás. Y amarramos lo de la seguridad y le dijimos que no nos íbamos de Morelia hasta no llevarnos la seguridad. Y no nos movimos ahí hasta que se organizó para llevarnos las 16 patrullas que nos facilitó de inmediato y su personal. Entonces nos regresamos a Cherán para ubicarlos en los puntos que ya habíamos quedado, en las entradas principales. Y también los resultados, según nos dicen nuestros compañeros, que prometió hacer un peine en esas comunidades para desarmar a esos grupos. No sé cómo le vaya a hacer, pero ese es un compromiso que los compañeros le sacaron para que actúe pues el gobernador. Yo no solo soy el hijo de un poeta, soy el llanto de las madres de San Luis, las abuelas de Zacatecas, los hijos de Durango, soy el luto de Monterrey. Yo no soy el hijo de un poeta, soy 141 chingo cadáveres en la fosa. Yo no soy el hijo de un poeta, soy un paramilitar que dispara a su propia gente. Soy el alma de un encino en Cherán y un arroyo en Huitzilac. Soy la sangre arrancada de la tierra en San Javier. Soy 7 cadáveres encontrados en la cajuela de un coche. Soy un jícori que no floreará más en Huericuta. Soy el mercado municipal que hoy se llama Walmart. Soy el grito de protesta ahogado por el gas en Barcelona. Soy los muertos en Vietnam, el Golfo Pérsico, los Balcanes, Palestina, Irak, Corea, Nagasaki, Tlatelolco, Atenco, Chiapas, la Plaza de Mayo, el Palacio de la Moneda, Ciudad Juárez, Irán, Afganistán y 12.000 etcéteras que se susurran a la historia. Yo no soy el hijo de un poeta. Yo soy hijo de un país que agoniza. Soy el dragón que renace de la ceniza. Soy un grito de la esperanza en medio del desierto. Yo soy el papá de Gabriela Pineda, la chica que murió en psicología. Traía un escrito que quería leer, pero pues no. Yo creo que lo que va a hablar es mi corazón. Les quiero decir que el día 5 de abril de este año nos cambió la vida a mi familia y a mí. Y este es mi hijo, que desde hace ya casi 5 meses, nada más en foto lo puedo ver. Sufrimos un ataque
en la casa por una banda. Nos robaron todo, pero lo que más me duele que me hayan robado es a mi hijo. Se lo llevaron, él es, en ese día tenía 18 años, hoy debe tener 19. Él es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un día, hace poco, sacaron a mi prima de su restaurante y se la llevaron y a su empleada. Y hace poco encontraron el cuerpo de ella y de su empleada. ¡Ánimo, ciudadano! ¡Adelante! ¡Ni un muerto más! 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 Okay. Soy Olga Reyes Salazar y vengo de Ciudad Juárez. Muchos a lo mejor ya conocen el caso de la familia Reyes. Nos han asesinado a 6 de mi familia. En el 2009 asesinaron a mi sobrino Julio César Reyes. En el 2010 asesinan a mi hermana Josefina Reyes. En el mismo 2010 asesinan a mi hermano Rubén Reyes. En el 2011 fueron mis hermanos víctimas de desaparición forzada. Se los llevaron a mi hermano Elías Reyes Salazar y a mi hermana María Magdalena Reyes Salazar y a mi cuñada María Luisa Ornelas. Después, a los 18 días, nos los entregan. Nos los entregan muy lastimados, los asesinaron, los enterraron y los sacaron de donde los habían enterrado y nos los entregaron a un lado de la carretera del Valle de Juárez. Nuestro hijo salió como cualquier día laboral a las 5:30 de la mañana, sin imaginarse que 15 minutos más tarde estuviera siendo acribillado y masacrado cobardemente por un grupo de fuerzas especiales al servicio del gobierno del estado de Nuevo León. Se manejaron muchas hipótesis: que mi hijo había disparado, que fue un fuego cruzado, que tenía un arma, etcétera, etcétera. Hasta el acta de defunción fue falseada, ocultando los balazos que a quemarropa le propinaron sobre su cara. El procurador de Nuevo León, licenciado Adrián de la Garza, tuvo que salir a los medios para dejar claro que los primeros peritajes arrojaban que mi hijo nunca disparó y que todos los disparos, más de 40 por cierto, habían sido de afuera hacia adentro. Poco a poco, ante mi insistencia y las pruebas periciales, fue saliendo la verdad. No hubo ningún fuego cruzado, ni seguían a ningún carro Mazda como argumentaban las fuerzas castrenses, destacadas como apoyo a la policía estatal. Vaya apoyo, pero no contentos con su barbarie, todavía ya masacrado, tuvieron la sangre fría, como cualquier sicario común, de propinarle 4 balazos en la cara, para luego sembrarle un arma y casquillos percutidos en el intento de disfrazar su fechoría. Pero no contaron con que Jorge Otilio no era huérfano, que su familia lucharía para que se esclareciera el caso. El día 18 de abril del año 2011, no solo asesinaron cobardemente a un joven inocente, destruyeron el corazón y la vida de una familia mexicana que cree en México y que quiere seguir creyendo en sus instituciones. No nos defrauden. Gracias. Me han preguntado qué es la resistencia civil. La resistencia civil no la hemos dejado de ejercer y va creciendo desde que empezaron las movilizaciones en Cuernavaca. Podría explicarlo, pero no, hemos ya pasado mucho tiempo y el dolor es muy grande. Y quisiera mostrarla más con un gesto. Están aquí las víctimas. Los invitamos a ir a la Procuraduría todos con ellas, a exigirle al procurador plazos para resolver los dramas de estas víctimas y la justicia que claman sus muertos.
procurador estatal y están fijando condiciones para establecer tiempos para resolver los problemas de las víctimas y emplazarlo a que tengan solución. Y es bien importante que esperemos para que enfrente de la prensa y enfrente de esta caravana el procurador se comprometa a resolver con plazos y modos esta situación de cada uno. Queremos cambiarle el corazón a la gente que ha decidido vivir en la violencia, vivir del crimen, vivir del odio. Y queremos también apoyar a aquellos que han sido víctima de este dolor y darles justicia. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es con ustedes conversar, contarles lo que estamos haciendo. Aquí viene gente que viene de Morelos, de la Ciudad de México, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de San Luis Potosí. Ustedes deben decir, bueno, ¿y estos qué hacen aquí, verdad? ¿No se asustaron cuando llegaron y vieron lleno de gente dormida en el patio? No. ¿Les dio risa? No. ¿Qué les pareció? No es normal, no siempre llegan a la escuela y está lleno de señores dormidos en el patio, ¿verdad? Bueno, pues de esos locos que estamos aquí dormidos hoy en su escuela, vinimos a caminar para dar ese mensaje, el mensaje de paz, el mensaje de que tenemos que entre todos, con nuestro corazón, con nuestra alegría, cuidarnos para vivir tranquilos y vivir felices. ¿Sí? Así que eso es lo que queríamos transmitirle. No sé si quieran preguntar a alguien. Palabras son muy importantes y paz con justicia y dignidad es en principio en lo que nos hemos puesto de acuerdo. Este es antes que nada un movimiento por la paz, ¿no? Después hay muchas ideas y muchas agendas, ¿no? Hay quien piensa que es el neoliberalismo o es la corrupción o es un problema moral, un problema de valores. Ahí nos podemos, hay una diversidad que cabemos en estos autobuses, pero fundamentalmente todos queremos la paz y queremos justicia. Pero con dignidad. Y con dignidad. Yo pienso que la dignidad se la ha dado la propia gente. Porque la dignidad no se pide, ¿no? La dignidad se tiene y se gana. Denunciando 300 feminicidios, no nos hicieron caso y ahora estamos llorando 13.000 muertos. Uno de cada tres muertos de esta guerra insensata es asesinado en Chihuahua. Cuando comenzó este operativo conjunto, Chihuahua había tenido 469 asesinatos en un año. En 2010, después de tres años del ejército en las calles, tuvimos 11 veces más asesinatos, 5.212. Tuvimos 21 secuestros en 2007. En 2010, 190 secuestros denunciados. Y llegamos a Chihuahua, la zona más dolida del país, muy cercana del corazón, del epicentro del dolor, que es Ciudad Juárez, y nos reciben con canciones, con una inmensa alegría, con un inmenso amor. Para nosotros es un gran consuelo después de tanto dolor, la nación encontrar esta inmensa dignidad, esta inmensa alegría, este inmenso consuelo que nos dan. ¡Ganaremos esta lucha!
Yo nunca imaginé llegar al estado donde nací en estas condiciones. Podría decir que hubiera sido una de mis peores pesadillas. Soy una víctima de la violencia letal. Mi hermano murió porque así lo decidieron unos asesinos. Y he tenido que cruzar el país con muchas otras víctimas de un dolor similar. Y mientras hablo aquí, otras y otros están siendo atacados y heridos por personas de la misma nacionalidad. Una más de las víctimas a la que me refiero es la familia de nuestra compañera Marisela, de Marisela Escobedo. Aquí donde estoy parado es el suelo donde se regó su sangre. Vamos a poner una placa. Me han dicho que esa placa de Marisela Escobedo, que recuerda un pendiente grave que tiene la autoridad con ella y con los ciudadanos, me han dicho que la han quitado, vamos a volverla a poner. Le digo al señor gobernador desde esta plaza, le decimos a través de mi voz, que recuerden que la soberanía radica en el pueblo, que esta plaza no es del gobierno, es del pueblo. Que el mandato del pueblo es dejar esa placa allí, que si la quita es un criminal, un irresponsable, que no está entendiendo su condición de gobernador, que es servir al pueblo, y se la vamos a demandar si la quitan. Yo quisiera terminar con un poema que tiene que ver con esto, un poema de un gran poeta griego que se llama Constantino Cavafis, se llama Ítaca. Cuando vuelvas hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los destrigones, ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta, si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los destrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que veas arribar con gozo alegremente a puertos que tú antes ignorabas, que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madre perlas, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de mil clases. Acude a muchas ciudades del Egipto para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí, ese era tu destino. Mas no hagas con prisa tu camino. Mejor será que dure muchos años y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido un hermoso viaje. Sin ella jamás habrías partido. Mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás qué significan las Ítacas. Mil gracias, Juárez. Mantengámonos unidos, mantengámonos con esta dignidad. Que Dios los bendiga. Mil gracias. Juárez está contigo.
¡Fuera ejército de él! Juárez, Juárez, no es cuartel, fuera ejército de él. Sicilia, escucha, Juárez está contigo. El 4 de junio emprendimos este viaje, la caravana nacional por la paz con justicia.